Hola amigos, qué mejor forma de celebrar un día tan bueno como el de hoy que disfrutando de fútbol de calidad en el Estadio de la Cerámica. Ay, ya me olvidaba de las presentaciones. Lama y González preparados. Tres partidos, quien gane dos se lleva la serie. Hoy empieza lo bueno. Hoy tendremos al Villarreal contra el Ajax. Vamos a ver qué nos depara esta serie. Este va a ser el primero de varios partidos, así que tenemos muchos minutos de fútbol por delante. Cuéntame qué equipo va a jugar hoy en el submarino amarillo. A veces lo mejor es simplificar, y eso es lo que ha hecho este entrenador. Hoy ha apostado por un 4-4-2 sin artificios, con las dos líneas de cuatro y los dos atacantes. Momento ahora de conocer la alineación del equipo visitante. Bueno, buscarán poner en jaque a la defensa rival con ese 4-3-3. Esta formación es la pesadilla de los laterales, ¿eh? Van a encarar por banda una y otra vez. No sé si recuerdas, Paco, el penalti de Messi y de Suárez al Celta, pero no es invención suya. El original lo hicieron Cruyff y Jesper Olsen en el Ajax. ¿Cómo olvidarlo? Pero me gustó más el intento de Pires y Henry en el Arsenal, que acabó con un ridículo espantoso. Es lo que tiene esas chulerías, que como te salgan mal... El balón comienza a rodar, el partido está en marcha. Ha lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. La envía al área. Y chicharro del Villarreal. Aquí tenemos otra toma del gol. El centro ha sido muy bueno, hay que decirlo. Y cómo define con la cabeza, buen testarazo. Y ahí vemos al entrenador con sonrisa triunfante. Las cosas van viento en popa. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. El pase no le sale como esperaba. Bien filtró con intención. Bola fácil para Onana. Álvarez. Martínez. Blin. Tadic. Excelente visión de juego. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Aurier. Gerard Moreno. El Villarreal se acerca. Balón de Parejo, el del córner. Y ahí muere el córner. Con Daniel Parejo Muñoz. La pone cortita. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Gravenberg. Álvarez.
El Haya sigue con el cuero, ley de la ventaja para ellos. Atención que el pase es robado. Lo Celso. Ahora les toca defender. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Hay otro robo de balón y ahora es el equipo rival quien la juega. Coquelin. Lo Celso. Gerard Moreno. Capué. Gran momento para recuperar. Gravenberg. Balón para Tadic. Álvarez. Berguis. Blin. Balón en poder de Gravenberg. Berguis. Ahí está la ayuda. La pone en el área. El centro no ha sido bueno. Golpea en el defensor. El balón cambia de dueño. Tadi. Balón en poder de Gravenberg. Haller. Ojo que el Ajax lleva peligro. Pelota al área. ¡Cómo me gusta un buen despeje! Torres. Capogue. Parejo. Lo Celso. La tiene Gerard Moreno. Se marcha del rival. Gerard Moreno. Giovanni Lo Celso. Ese centro va al área. Despeja contundente. Chuta Gerard Moreno. Vaya parada del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Marolo. No se ven paradas como esa todos los días. Bueno, ya saben que este árbitro es de los que les gustan las tarjetas. ¡Vaya Gili Corner! ¡Saque de banda! ¡Alcácer! ¡Gerard Moreno! ¡Ese avance puede ser peligroso! ¿Qué estará pasando por su cabeza? De momento no se decide. Coquelin. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Despeja ese centro que podría generar peligro. Vuelven a intervenir y vuelven a salir a córner.
Se la pasa un compañero para iniciar jugada. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Álvarez. Gravenberg. Tadi. Sacarán desde la banda. Martínez. Berguis. ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo. Buen juego de toque mientras arman la ofensiva en busca del empate. Centro al área. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. El gol llega tras ese buen centro y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. Vemos al técnico visiblemente disgustado por haber encajado el gol del empate. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Berguis. El balón queda suelto, la pierde. Gerard Moreno. Dani Parejo. Capogüe. Se está acercando con peligro. Puede meterla al área. El guardameta se adelanta para controlar. Haller. Blin. Álvarez. Ojo que Laya lleva peligro. Debería irse fuera por entrar con los tacos por delante. Tarjeta roja. Yo creo que esto, González, puede afectar al partido. Le va a caer una buena bronca más tarde en el vestuario, eso seguro. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Chuta, sí señor. Bloquea bien. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Álvarez. Balón alto al espacio. Gravenberg. Esto no es un partido de fútbol, esto es un rondo. Aleja el cuero del área. Blin. Excelente visión de juego. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Penalti ha considerado que esas manos eran claras. Oportunidad para ponerse por delante. ¡Gol, gol, 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 gol! No desaprovecha la oportunidad y la pena máxima va para adentro. Este es el ejemplo de un penalti ejecutado a la perfección. Busca un poste y ahí dirige la pelota con un disparo raso.
enchufarse para remontar el marcador adverso. Parejo. Coquelin. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. El pase que puede salir de sus botas. El Villarreal se está empachando de cuero. Despeja en el centro. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Buen balón al segundo palo. Despeja ese centro que podría generar peligro. Berguis. Esto puede ser gol. Ojito que aún pueden remacharla. Parece que hay un lesionado que nos cuenta Antonio. Habrá que esperar unos minutos, Manolo, para conocer el alcance de esta lesión. Gracias, Antoñito. Me da a mí que no va a poder seguir después de esa lesión. Una pena grande, pero era evidente que no podía seguir jugando. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. Qué mala suerte con esa lesión. Pero esto debe continuar y el árbitro pondrá nuevamente la pelota en juego. Berguis. Que pongan el muro de Pink Floyd. Martínez. ¿Cómo controlan el balón? La mejor manera teniendo el cuero. Gravenberg. El balón cambia de dueño. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Gravenberg. Berguis. Balón en poder de Gravenberg. Blin. Álvarez. Pelota aérea al espacio. El Ajax quiere generar peligro. Ese corte ha salvado al equipo. Parejo. Coquelin. Juega Díaz. Giovanni Lo Celso. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Tadic. Balón para Tadic. El colegiado corta la jugada, fuera de juego. Míralo, Manolo, míralo, pero ¿a dónde vas ahí, chaval? ¿No ves que te puede el ansia? Ese balón suelto cambia de dominador. Nadie le molesta para colgarla. Decide retrasar la bola. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Centro despejado y pasa el peligro. Álvarez. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Gravenberg. Blin. Dani Parejo recupera el cuero. Capogue. Parejo.
Lo Celso. Me parece que va a sacar un centro. ¡Ay, qué empata, Dios mío! Menos mal que la ha cortado. Berguis. Falla el pase y lo recupera el rival. Oportunidad excelente para sacar un centro. El centro sale de la zona de peligro. Han agobiado los rivales con la presión y recuperan el cuero. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. El cuero llega al área. Despejan el centro para curarse en salud. El árbitro ha visto mano y por eso pita falta. Uf, no tengo yo muy claro que esta falta sea como para tirarla desde ahí, ¿eh? ¡Golpea parejo! ¡Madre mía! ¡A punto ha estado de sorprender! ¡Qué confianza para tirar desde ahí! ¡Blin! Gravenberg. Berguis. Balón en poder de Gravenberg. Mueve el balón por las proximidades del área. Gravenberg. Berguis. Gran visión de juego. Se creía que iba a marcar, pero ahí estaba la defensa. Aurier. Juega Díaz. Coquelin. Intercepta el pase. Gravenberg. Álvarez. Posesión larga, sin problema, jugando en medio campo. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Coquelin. Aurier. Despacito y buena letra. Así buscan ellos el empate, sin precipitarse. ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! Álvarez. Gravenberg. Tadi. Prefiere retrasar y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Penalti ha considerado que esas manos eran claras. Pueden escaparse en el marcador. ¡Gol, gol, 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 gol! Adentro, no le tembló la pierna. No sé si era su intención tirar tan arriba, pero bueno, ha acabado entrando por las cuadras, que es lo que cuenta.
Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. El Villarreal ataca en busca del gol. Tiene espacio para el centro. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Capué. Dani Parejo pierde el balón. Veo peligro en esta contra. Parejo. Pues nada, que vuelven a perder el cuero. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Bueno, pues el cartelón indica que vamos a tener 3 minutos más. Gracias por la información, Antoñito. Busca descongestionar el ataque por el otro costado. No me extraña que la grada se queje. Y hace rato que no la huelen. No están como para permitirse el lujo de quedarse a verlas venir. Blin. Gravenberg. Berguis. Álvarez. Blin. Gravenberg. ¡Qué bien! Santi Dipoy recuperó la pelota. El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado. Aurier. Buena posición para centrar. Lo Celso. Centro despejado y pasa el peligro. Giovanni Lo Celso. Lo Celso. Espectacular el arquero con esa parada. Y era complicada, ¿eh? Un remate muy, muy cercano. Irreprochable la reacción del público, que sigue creyendo en los suyos. No están teniendo muchas ocasiones. Hay que aprovecharlas. Sacan corto. El balón sale de nuevo. Sacarán otra vez de esquina. Balón de Parejo desde el córner. Consiguen rechazar el córner. El árbitro pita al final del primer tiempo y la afición local lo despide con un cabreo de época. Están furiosos porque ahora su equipo va a jugar toda la segunda parte con 10 y saben que lo van a pasar mal. Comienza la segunda parte. El Ajax juega en la medular. Buena acción para superar al rival. La envía al área. El balón pasa cerca del portero, que lo bloquea. Parejo. Recibe Parejo. Puede crear problemas si sigue avanzando. Sube por la banda y busca el pase. Despeja en el centro para curarse en salud. Sebastián Haller. Una merecidísima falta por interceptar el balón con la mano. Foy. Recibe Parejo. Capogue. Ojito que se va de su marcador.
Balón a la olla. Se acabó lo que se daba. La manda fuera Betestarazo. A ver si la pone al área. Incontestable del submarino amarillo. Nos muestran más imágenes del gol y del centro que lo ha precedido. Y acaba rematándolo con un buen cabezazo. Buen gol, sin duda alguna. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Puede llegar el centro desde la banda. Se acaba el peligro con ese despeje. Hay córner y si marcan ahora pueden ponerse dos tantos arriba. Lleva la pelota buscando a alguien que la remate. Despeja con contundencia. La meten al hueco. Se lleva el balón el equipo rival. La presión en ataque ha funcionado. Vaya tiritos ha sacado el colega, madre mía. Peor imposible, ¿eh? Mister está tirándose de los pelos. ¿Qué nos comentas, hermano, desde ahí con ese cambio táctico? Sí, el entrenador confía en que les ayude a remontar el partido. Gracias, Antoñito. Tadic la sube por banda. Es esférico, va al otro lado de la meta. Aleja el peligro de su portería. Dani Parejo. Martínez. El Ajax quiere generar peligro. Puede centrar desde ahí. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Lo Celso. Pelota para Parejo. Capoue. Ojito con ese pase arqueado. A encarar la portería. Triguero. O la cortaba o era gol. Martínez. Blin.
nadie. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. El balón pasó cerca del palo, pero al verlo desde la portería ya sabían que se iba fuera. Por eso le ha bastado con acompañar el balón con la mirada. Torres. Lo Celso. Capué. Buena posición para centrar. Buen juego de toque mientras arman la ofensiva en busca del empate. Cuidado, cuidado que puede empatar. Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación. La afición aplaude el esfuerzo. En boxeo se llevarían el combate por... Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! Una parada muy plástica. Manolo, seguro que la incluirán en el resumen del partido. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. ¡Gol, gol, 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 gol! Miren, miren cómo celebran el gol. Estaban contra las cuerdas, pero han logrado empatar con un jugador menos. Ya lo ven, el córner iba con mucha intención y acabó definiendo con un cabezazo, nada mal. Se han vuelto a meter en el partido y el entrenador parece satisfecho con el esfuerzo de su equipo. Lo han conseguido. Han logrado igualar un partido que se les había puesto tremendamente complicado. Gravenberg. Balón en poder de Gravenberg. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Supera su marcador. ¡Uy, qué pinta de cartulina tiene esa falta! Tarjeta amarilla que casi es naranja, ¿eh? Podría ser roja. Esta vez se ha librado. Creo que las cosas habrían sido muy diferentes si el árbitro no hubiera expulsado ya a un jugador antes. No logran mantener la bola. Tía. Lo Celso. Giovanni Lo Celso. Con espacio para centrar. Pase que se adentra con mucho peligro. Envío al área. Balón fuera, vamos con el saque de puerta. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. El centro sale de la zona de peligro. Aurier. Trigueros. Recibe parejo.
Parejo. Parejo la pone al espacio. Bueno, menudo para Don Paquito. ¿Cómo gritan en las gradas? Quieren que su equipo se ponga por delante. Córner bien sacado. La defensa rechaza el córner. Falla el pase y lo recupera el rival. Capué. Centro con peligro al área. ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración. Tagliafico. Pase largo para cambiar el juego. Haller. Álvarez. Tagliafico. Tade. Dani Parejo. Ya lo saben, mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. Pues no, no han podido sacar nada de provecho de la jugada. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. Bloquea bien. Capogüe. Mantienen la posición en busca del pase final. La bola va al área. Gran momento para recuperar. Gravenberg. Tagliafico. Despeja en el centro. Ojo que el Ajax lleva peligro. Y la grada, cuidado con los niños. Sí, porque ese balón llevaba mucha potencia, pero precisión. Cero. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Parejo. Dani Parejo. El Villarreal ataca en busca del gol. Parejo. Tiró con potencia, pero se fue fuera por poco. Klaassen busca descongestionar el ataque por el otro costado. Tocan con criterio y elegancia, buscando tomar ventaja. Pueden adelantar a su equipo. Y entra gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. Vaya hat-trick, ha hecho un logro personal para el hombre. Lo sería para cualquiera. Ya le pueden sacar hoy en volandas porque se ha ganado eso y más.
esfuerce para remontar el marcador adverso. Se han encontrado unas llaves de coche de marca japonesa en la escalera de la grada 1. Que el dueño se acerque a objetos perdidos. Berguis envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Tadi. El Ajax quiere generar peligro. Centrará desde ahí. ¡Haller! ¡Gol! ¡Gol! Volea espectacular para marcar. ¡Cómo la ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! Volvemos a ver ese tanto. La ocasión se ha gestado a base de pases. Y el portero no ha estado muy bien. Esa zona es suya. Esto no es un duelo de goles, esto es un duelo de pistolero. ¡Vaya partidazo! Díaz está atravesando todo el campo buscando la... Debería irse fuera por entrar con los tacos por delante. Roja ya a la calle, menudo papelón para sus compañeros para lo que resta de encuentro. Seguro que el míster hace algún ajuste táctico para intentar mantener la ventaja en el marcador. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Pero bloqueó perfecto. Ataja el lanzamiento sin dar opción. Allá va con ganas de comerse al rival. Pues mira, le echó fe y además puede generar una buena ocasión. ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. Bueno, han estado a punto de ponerse a uno, pero han fallado. Aún así, el entrenador sigue animando. ¡Vaya Gilly Corner! El cabezazo sale desviado. Aunque ha salido bastante cerca del larguero, pero bueno, que lo siga intentando. Kudus. A mí esto me parece matar el partido y no dar opciones, pero esto es lícito. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. El balón se queda sin dueño. Tadi.
Martínez. Tagliafico. Atención, que el pase robado. Parejo. Balón para Lo Celso. Tagliafico con la pelota. Kudus. Tadi. ¡Cómo esconde la pelota! Tagliafico. Kudus con el esférico. ¡Haller! El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Ejecuta el córner. Se acaba el peligro de ese córner. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Qué bien la arrebata el balón. Capoue. Y consigue rebañarla sobre la misma línea. Lo Celso. Tía. Trigueros. Recibe Parejo. Lo acaba de perder Parejo. Álvarez. Tadi. Ese corte ha salvado al equipo. Ojita el disparo. Bloquea bien. Día. Una vez más, les quitan el balón. Martínez. Blin. Álvarez. Tadi. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Qué bien ha interceptado ese ataque. Martínez. Tadi. Clase. Balón para Tadic. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Trigueros. Lo Celso. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Cuelga el balón. Evitó el peligro tapando el tiro. Parejo cuelga el área. Despeja el saque de esquina. Tagliafico.
La controla Blin. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Haller. Tagliafico. Buena posición para centrar. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Capogüe. Torres. Parejo. Recibe Parejo. Aurier. Desde ahí podría colgar el cuero. La pone en el área. Despeja en el centro para curarse en salud. Se acerca peligrosamente y corta un pase con más peligro que las predicciones de Nostrapacos. Tagliafico. Klaassen. Se le va arriba. Era una ocasión clarísima, ¿eh? Pero ha querido pegarle con todo. Dani Parejo prueba el pase por alto. Ojito con ese pase. Ese cabezazo llevaba muy mala intención, Paco, pero el portero la ha cazado. Buen testarazo, pero el portero ha estado felino. Se ha ido al córner. Balón de Parejo, el del córner. Y despeja el córner. Final. ¡Qué reacción más fea por parte de la grada! Ahora va a resultar que el árbitro es el culpable de todos los males. No le perdonan que les haya expulsado a un jugador, pero hemos visto la repetición. Es un acierto.